Para entender un poco hoy el mundo cómo está, estamos ya en contacto con Pablo Kornblum, que es economista, es doctor en Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por atendernos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, a ver, siendo un especialista en el tema, ¿cómo está observando, ¿no?, este encuentro, teniendo en cuenta que en cuestiones fundamentales nuestro país tiene hoy un lineamiento, al menos desde la presidencia, un lineamiento muy contrario a los objetivos del 2030, a también este documento, más allá de que se va a firmar? Eso por un lado, y después, bueno, ¿cómo repercute esto en las relaciones económicas que tenemos con otros países? A ver, creo que yendo al encuentro de hoy con Xi Jinping, lo que tenemos que tener en claro es que más allá de el presidente, digamos, la nación argentina tiene que tener, más allá de las exclamaciones preelectorales o postelectorales que hubo los primeros meses, tiene que digamos tener una buena relación con China, porque China es el salvoconducto financiero, digamos, en el caso de que el acuerdo con el fondo o cualquier default que pueda darse en el corto o mediano plazo pueda ser subsanado por un swap chino. Entonces, digamos, parece ser, en ese sentido tiene que tener, aunque sea una relación cordial. La ventaja de tener Argentina, en este caso, es que China, a pesar de tener una ideología muy impregnada, muy fuerte, en ese sentido deja pasar, digamos, no es que no los escucha, sino que sabe quién es, lo toma de quién viene, pero digamos, prima lo que es el relacionamiento económico financiero, si se quiere. Entonces, China, a pesar de que sabe que Milei, entre comillas, es un enemigo ideológico, va a colaborar con Argentina en caso de que sea necesario. Por otro lado, Argentina también sabe que China es uno de los principales compradores de los productos de las materias primas argentinas, y además es un potente inversor a nivel internacional. O sea, hoy en día sería el más importante del mundo con los Estados Unidos. Por lo tanto, digamos, la declamación que hubo en el pasado, que uno la ve que está temperada, por lo menos en los modos, es, digamos, nada, se encuentra con el pragmatismo de la realidad, y bueno, esto es lo que estamos viendo. Un presidente que, a pesar de no estar de acuerdo con la Agenda 2030, va hacia Brasil, firma, digamos, a desgano, digamos, pero lo hace, y lo mismo esta reunión con China, que estoy seguro que no lo quiere hacer, pero bueno, la política internacional, las relaciones económicas internacionales así lo requieren. Bien, ¿y qué pasa con Estados Unidos, teniendo en cuenta que el alineamiento hoy de Javier Milei es hacia Estados Unidos y Israel, y donde estos encuentros con China pueden tener alguna otra consecuencia? No, la verdad que no, porque todos los países se reúnen con todos. Acá nadie está jugando por una reunión bilateral una política exterior. Trump sabe que, pero primero, Trump, Argentina no es un jugador que le interese fundamentalmente, ¿sabe? Es más declamativo, visual, la figura de Milei que un verdadero socio. Por lo tanto, esa reunión con Xi Jinping no va a cambiar la estrategia argentina de alineamiento con los Estados Unidos. Así que en ese sentido, digamos, puede estar tranquilo que el principal vector en el cual va Argentina, se va a relacionar de aquí más, va a ser, por lo menos este gobierno, va a ser con Estados Unidos. Y justamente con Estados Unidos, ¿no?, que va a tener un gobierno, como ya adelantó Trump, que va a ser proteccionista, ¿no?, donde va a haber una presencia del Estado fuerte para la industria nacional. ¿Qué es lo que puede pasar con Argentina, más allá de todo lo que observamos? ¿Puede haber algo que beneficie a nuestro país? Yo creo que el relacionamiento que busca el gobierno argentino y que le interesa, que es el único que se da, es el financiero. Uh-huh. Es el refinanciamiento de deuda externa, la ayuda a pedir préstamos internacionales, porque en términos de inversiones lo que hay, va a tener alguna preferencia, pero va a tener que licitar con otros países algunas inversiones. En términos comerciales, Estados Unidos, ya vimos este modelo proteccionista, digamos, no va a comprar ningún tipo de manufactura, aunque es un proyecto de Argentina. También no somos economías complementarias. Estados Unidos también tiene muy fuerte lo que es los combustibles, el shale oil, no necesita de Vaca Muerta. Por lo tanto, lo que sería comercial e inversión, no va a haber un gran cambio.
sí es esencial, digamos, tener una buena relación en caso que sea necesario refinanciar la deuda externa, dar los modos de pago y demás, que es lo que se está viendo. Cuando el ministro de Economía va y se reúne con, va a Washington a reunirse, tiene todo que ver con el tema de deuda, de flujo financiero y nada o muy poco con la economía real. Pablo, estas críticas que había hecho Milei durante la campaña, fuertes, con ataques importantes hacia China, ¿le llegan al presidente? ¿Esto después repercute en este encuentro que va a haber hoy o solo se centran en lo financiero y eso queda por fuera? No, como te dije previamente, a los chinos, a ver, que se hagan los distraídos, para no decir otra palabra, no quiere decir que no lo sepan. Ajá. Lo saben perfectamente. Lo que pasa es que China tiene una política exterior confusioniana, si se quiere, que va más allá primero del corto plazo y de un gobierno. Entonces yo entiendo que todo es, los países potencia tienen política de Estado a largo plazo, y dicen, este gobierno va a pasar las relaciones, los vínculos económicos y financieros, el swap, la compra de soja y demás, va a continuar. Por lo tanto, van a tener una buena relación, van a ver, por supuesto, siempre es mejor llevarse bien, comerciar con un amigo que con un enemigo, claro. ¿No? Pero digo, no van a cortar el financiamiento y demás. Salvo que sea, digamos, el gobierno escale discursivamente, si se quiere, o sea muy vehemente, o lleve el punto a mayor. Pero ya hemos visto que desde un comienzo, como le dije previamente, muy alto, muy álgido, muy combativo, muy agresivo, pasamos a... declaraciones oficiales por documento vía la Cancillería diciendo que estaban en desacuerdo con ciertos regímenes. O sea, se ha bajado de tono de una manera bastante importante que, hablando de algún modo, es racional y es pragmático. Recuerdo que durante las presidencias de Mauricio Macri, incluso con Alberto Fernández, se hablaba de inversiones y de ferrocarriles hasta, no sé, centrales nucleares en la Argentina. Eso finalmente fueron promesas que quedaron en la nada. ¿Cómo ves, según tu visión, si esto se puede reflotar y que, teniendo en cuenta que tal vez con un presidente que es bastante más disruptivo, qué es lo que puede suceder en este sentido, con esas promesas que habían estado presentes en gobiernos anteriores, con China, digo, ¿no? Obviamente. Hay un tema. China es un país estadocéntrico y todas las a contramano o a diferencia de lo que quiere la lógica del gobierno argentino, que es que el privado se libere el privado y se licite y que cada uno juegue su juego. China no lo ve de este modo. China, para hacer un negocio con empresas chinas, tiene que estar el gobierno chino atrás. Entonces, digamos, me parece que no va a haber un refuerzo en términos de inversiones, de alianza, como podría ser en África. Sí va a haber una relación financiera si es necesario, y sí se va a mantener lo que le interesa a China, que es la compra de soja y de productos más de primer orden. Entonces, ahí sí veo una continuidad, porque es realmente lo que le interesa a China. Entonces, va a continuar lo que le interesa, tampoco va a hacer grandes esfuerzos, más tiene otros países en la región que son claves aliados, como puede ser ahora mismo Brasil, México y demás, digamos, con mercados mucho más grandes. Doctor, y... aparentemente, corríjame lo que esté mal, porque forma parte del silogismo, si le pregunto algo que está mal, ya la respuesta usted la va a tener que corregir. Si parto de la idea de que Milei quiere, tipo relaciones carnales, en bloquearse en el bloque de Estados Unidos, tal vez algo de Europa contra China, ¿cómo va a ser para buscar ese equilibrio? Ya que Donald Trump va a tener, aparentemente, empezar una disputa comercial, no sé si llegará al 60% en aranceles o cuáles serán las medidas que tome, pero aparentemente ese es el interés que tiene Donald Trump para hacer de nuevo Estados Unidos otra vez, ¿no? ¿Cómo va a jugar Milei en ese alineamiento carnal que quiere tener con Trump? Me parece que, digamos, cómo lo va a jugar uno como analista, uno sin ser funcionario no lo puede saber. Lo que sí puede ver es que, y lo se repite no solo con este gobierno, sino con otro, balancearse quirúrgicamente de, digamos, qué es lo que va a ocurrir. Primero, hacer un análisis lo más
como dicen los norteamericanos, accurate posible, lo más preciso posible sobre cuál va a ser la situación. Y segundo, anticipar escenarios. Digo, digamos, si va a haber incremento de precios derivado a aumentos en los aranceles, de que lo que puede derivar es suba tasa de interés y demás, el tema es prevenir esa situación y ver cómo, pensar cómo Argentina debería jugar más allá de la preferencia ideológica que pueda tener con Estados Unidos. Me parece que acá está la clave de lo que, digamos, debería ser una política de gobierno, y me parece que está, es interesante que ya habiendo declaraciones claras por parte de uno de Estados Unidos, ya los equipos de gobierno económico, calculo lo están haciendo, vayan pensando una política en caso de que justamente se dé estas cuestiones, esta nueva guerra comercial entre Estados Unidos y China. La situación Rusia-Ucrania-OTAN, Estados Unidos, ¿puede llegar a escalar realmente a una tercera guerra, o son en todo caso bravuconadas de uno y otro hasta que se acomode la cosa? Mire, para mí lo que está haciendo Biden, a ver, de mi punto, me quedé sorprendido con esta, con lo que está haciendo, con lo que hizo Biden. Es una jugada muy, muy agresiva, puede ser de despechado, porque es un presidente que se está yendo en un mes y medio. Lo que sí estaba seguro yo, digamos, y vamos a ver si esto escala en estos días, si no escalaba hasta el 20 de enero que asume Trump, la guerra estaba terminada, porque Trump ya dijo que, y aparte lo expresó en su anterior gobierno, no va a poner más plata para la OTAN, no le interesan las guerras, o sea, el negocio de la industria de la defensa va a venir por otro lado, el negocio no va a hacer esto, él quiere generar negocios y paz, y quiere quedar como el hombre que logró la paz mundial. Por lo tanto, la guerra con Trump se termina el 20 de enero. Ahora, si de acá al 20 de enero hay una escalada de ataques de misiles por parte de Ucrania de largo alcance, como autorizó, estamos ante una situación de una gravedad inusitada, porque Rusia sí va a responder, y digamos, ya dijo, autorizó Putin ayer el tema del uso de armas nucleares, y estamos en una situación compleja, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera suave, yo no sé hasta qué punto. El tema es que estamos con un presidente como Zelensky jugado, que sabe que tiene, hasta que asuma Trump, tiempo para poder hacer algo. Y lo que pasa es que es una partida muy arriesgada, puede terminar muy mal. Qué locura todo, ¿eh? Qué locura. Y en el impacto en tasa de interés, en commodities que terminen perjudicando a la Argentina, ¿lo ve también posible por ahora? Mire, hasta ahora no se puede decir nada, digamos, en términos de... Lo que pasa es que una cosa es si se larga una tercera guerra mundial, otra cosa es si no. Yo creo que, mire, le voy a decir una cosa. Es interesante porque nos agarra la guerra en Ucrania, hace 3 años ya que casi comenzó, nos agarra muy desprevenidos. Y esto hablamos, volvemos lo mismo a uno tratando de dejar el cortoplacismo y ver el largo plazo. Si Argentina hubiera estado preparado, digamos, como productor en ese momento, sin disputas con el campo, con Vaca Muerta más desarrollada, además, hubiera podido aprovechar ese viento de cola del año 2022 muy fuerte, como porque Ucrania era un productor neto de materias primas, de granos, como lo es Argentina, digamos, un competidor, y Argentina podría haber abastecido mucho más ese mercado. Y también el tema de los hidrocarburos con el tema de Vaca Muerta, que todavía sigue siendo un tema álgido en Europa. Entonces, me parece que lo importante es estar preparado y anticipar escenarios. Y bueno, nada, esperemos que el gobierno esté a la altura de las circunstancias y lo pueda hacer para aprovechar, tener el análisis suficiente como para poder aprovechar y utilizar la mejor política de Estado, ¿no? que podamos hacer. Pablo Kornblum, le agradecemos muchísimo estos minutos a Radio Universidad. No, por favor, siempre a disposición. Que tenga un buen día. Igualmente. Salud.